Bien, saludamos a don Marco Zúñiga, él es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, a quien le damos la bienvenida aquí a la reacción. Marco, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y bienvenido. Muchas gracias, don Luis. Un saludo a todas las personas que pueden estar viendo, escuchando esta entrevista. Gracias, Marco. Bueno, lo primero es consultarle sobre la valoración que hace en este caso la FEUNA, bueno, parte, digamos, de la comunidad universitaria, por la cancelación que hace la ministra de Educación el miércoles de la cuarta sesión de trabajo de las negociaciones del FES. ¿Cómo lo reciben, Marco? Sí, realmente lamentamos la decisión que además es unilateral por parte de la ministra de romper el acuerdo que se había establecido en la sesión del martes 16 de agosto en Casa Presidencial de poder definir el porcentaje de la inflación. Hay una estrategia de alguna manera de retardar la negociación solicitando información extra. Desde la primera sesión de la comisión se le ha solicitado información que es pública, además, y que aún así a las universidades, y aún así las universidades hemos hecho la tarea de responder cada una de esas preguntas. Sin embargo, el día de ayer, el día miércoles, se recibe la información en la mañana de que la ministra está solicitando información extra y que decide suspender la sesión. Eso es algo que realmente nos genera mucha preocupación como comunidad estudiantil y como universidades públicas que en este momento estamos bajo la misma unidas y unidos no solo por la educación pública, no solo por la educación universitaria, sino por la educación pública, ante la primera propuesta que hace la Comisión de Enlace. Pero sobre todo nos genera una incertidumbre por qué romper el acuerdo que se había planteado el martes, y se hace de manera unilateral. Aún así, las universidades nos reunimos y tanto el Consejo Nacional de Rectores como las representaciones estudiantiles de las federaciones de estudiantes, y le respondemos lo más rápido que se puede, entendiendo que es información que además es información sensible, es información que no es tan fácil tampoco de especificar por la naturaleza de lo que solicita la ministra, pero aún así se hace el esfuerzo y a partir de ahí se entrega la información, esperando que se convoque a la brevedad posible, que es lo más importante, por la urgencia, ¿no?, que tienen las universidades también de planificar sus presupuestos y porque tenemos menos de 15 días para que se envíe el presupuesto nacional a la Asamblea Legislativa. Marco, de parte de la FEUNA, ¿hay alguna valoración en cuanto a qué puede obedecer esta cancelación? Es decir, ¿ustedes han comentado si hay alguna o si consideran que hay alguna estrategia oculta del gobierno para retardar esta negociación? Que dicho sea de paso, o sea, ya estamos a contratiempo porque los presupuestos hay que presentarlos ahorita. Bueno, más que una estrategia oculta, lo que sí nos ha generado es una preocupación muy grande desde el primer inicio por la convocatoria tardía de la Comisión de Enlace. Históricamente, esta comisión se reúne en mayo, en junio y hasta agosto, ¿verdad? Hasta hace una semana, semana y media, recibimos la convocatoria para la primera sesión, lo cual pues nos genera una preocupación y nos genera una incertidumbre muy grande. Yo creo que hasta que no haya un acuerdo firmado, independientemente de que se haya llegado a un acuerdo verbal el martes, hacemos un llamado igualmente al gobierno a que se respete la constitución política y que hasta no ver ese acuerdo y eso que plantearon, ¿verdad? De manera, tanto la comisión, tanto las universidades como el gobierno firmado, pues vamos a seguir vigilantes y dispuestos y dispuestas a seguir haciendo la presión necesaria desde los lugares que sean necesarios para que se respete la constitución política y en medio de la crisis educativa y en medio de la crisis fiscal y económica que vivimos, la educación no se vea como un gasto, sino más bien como una de las mayores y más importantes inversiones que debería estar haciendo la sociedad. Y creo que va más hacia eso, apuntamos más hacia ese lugar de una necesidad del respeto constitucional, al mandato constitucional, pero que hasta que no sea firmado, y justo por eso la necesidad de que se convoque y se firme el acuerdo lo más pronto posible, entendiendo que hay una disposición
del gobierno de firmar lo que se acordó el martes, que se haga la brevedad posible. Marco, usted me menciona preocupación, por ahí también he escuchado inquietud, incertidumbre, que también me lo mencionaste. ¿Ustedes creen que al no haber nada, no haberse firmado el acuerdo, podría haber un giro abrupto en la negociación? Es decir, vamos a ver, si ocurriera un escenario... o el peor escenario que los universitarios se puedan imaginar, te pregunto, ¿ustedes creen estar listos para marchar de nuevo, para ir a las calles, para ejercer presión de todas las formas posibles? Bueno, yo creo que el martes, sin duda alguna, tanto el movimiento estudiantil como las universidades públicas hicimos una demostración muy grande de la capacidad de movilización que tenemos como universidades, y no solo como universidades, sino también como sector educación, porque algo que es importante es que la manifestación del martes aglutinó a una serie de sectores, no solo de las universidades públicas, con respecto a uno de los temas que es trascendental en este momento, en esta sociedad y en la coyuntura que vivimos, como es la educación pública, la crisis del Ministerio de Educación Pública y, por supuesto, el presupuesto de las universidades, entendiéndolo como un todo y como una preocupación de la educación en todos los niveles. Yo creo que a partir de ahí hemos visto una reactivación importante de esa protesta social, de esa movilización, del movimiento estudiantil de manera concreta, porque además un movimiento estudiantil que está articulado entre las cinco universidades, con el movimiento estudiantil de secundaria también, y que a partir de ahí, pues lo que me parece a mí es un mensaje, y además a partir de la movilización podemos plantear que el gobierno cedió a su primera propuesta de recorte, que era inconstitucional, por la cantidad de miles de personas que estuvimos ese día. Y que yo estoy completamente seguro, porque es lo que nos han hecho saber también las personas estudiantes, las personas de la comunidad universitaria y, como digo, de otros sectores, que estamos dispuestas y dispuestos a no quedarnos en silencio a partir de esas propuestas inconstitucionales e irresponsables de alguna manera que plantea o que planteó el gobierno. Pero bueno, algo que es importante decir es que aún estamos en medio de la negociación y que en una negociación pueden surgir muchas, muchas cosas, ¿verdad? Por eso mismo, lo que hacemos es un llamado a que se respeten los acuerdos de las sesiones de trabajo y de la comisión como tal, y que se haga un acuerdo y se llegue a un acuerdo, eso sí, lo más pronto posible, por la naturaleza de urgencia que tenemos como universidades públicas. Pero que también vamos a estar dispuestas y dispuestos, después de que se plantee la negociación del FES, a seguir defendiendo la educación pública. Y en este caso también, concretamente, el 8% constitucional y la crisis que vive el MEP, ¿verdad? De planificación y a nivel interno con también los serios cuestionamientos que hay sobre la figura de la ministra Ana Catalina Müller también. Que además, Marco, y un punto que me parece importante rescatar, dentro de esta movilización que se hizo el martes, donde miles de universitarios se sumaron al llamado, creo que la logística es un punto destacado porque cae, digamos, con un feriado en medio, es un feriado no menor porque era el Día de la Madre. Y aún así, la logística que se logró hacer da resultados muy positivos. No sé cómo lo valoran ustedes. Bueno, yo sí creo que es importante primero decir que este gobierno fue elegido por una minoría y nos llena también a partir de eso, de una ilusión muy grande ver para el futuro que hay miles de personas dispuestas a defender el Estado Social de Derecho, a defender la educación pública y que eso es un sentido de responsabilidad que tenemos muchísimas personas en este momento y que no vamos a permitir de ninguna manera que existan propuestas que atenten contra uno de los pilares fundamentales por más de 70 años que ha tenido la sociedad costarricense y que, como lo decía anteriormente, en medio de una situación como la que vivimos a nivel coyuntural, a nivel económico, a nivel fiscal y, por supuesto, el apagón educativo que vivimos desde hace años, previo a la pandemia también, estamos dispuestos a levantar la voz y a no permitir que se atente
contra el futuro, además, de miles de personas, porque en este momento lo menos que deberíamos de estar planteando es la tan siquiera mínima posibilidad de tener una generación perdida como la tuvimos en los 80s. Y yo creo que eso, más que logística, es esa mística que tienen miles de personas y que hay una responsabilidad social, además, que tenemos las personas, específicamente las universidades públicas, de defender no a unas pocas personas, como muchas veces se dice, tal vez, ¿verdad? Sino más bien al contrario, es que la universidad pública y la educación pública trasciende y pasa por el cuerpo de millones de personas en este país a lo largo de la historia, y que hoy en día no es la excepción y no vamos a permitir que se vulnere de alguna manera la posibilidad para que las próximas generaciones tengan ese acceso a la movilidad social y a la presencia en los territorios y en las comunidades, en las regiones de este país que tiene la universidad pública. Entonces yo creo que también eso es una de las bases fundamentales que permite que tantas personas en tan poco tiempo y a partir de estas situaciones, ¿no? También del fin de semana largo, haya una disposición para salir a las calles a no quedarnos en silencio, que es lo más importante. Finalmente, Marco, ¿qué mensaje le envían ustedes a partir, digamos, de lo que pasó, de la decisión del gobierno de echar para atrás en cuanto al recorte, de la decisión del Poder Ejecutivo o en este caso de la ministra de Educación de cancelar las negociaciones cuando prácticamente solo se tenía un punto pendiente que era la discusión de la inflación? De cara al futuro, de lo que viene, ¿cómo lo vislumbran ustedes? ¿Y qué mensaje le envían a la comunidad en ese sentido? Bueno, yo creo que lo primero es decir que hay un movimiento estudiantil que se vuelve protagonista también de la vida política de este país a nivel externo, no solo a nivel interno de las universidades, que existen muchas cosas por cambiar dentro de las universidades, sí, pero eso no le corresponde al gobierno vulnerar la posibilidad por la existencia alguna. De alguna propuesta que implique el cierre de las universidades, que en medio de la crisis educativa y económica que he planteado anteriormente también, la educación pública, habremos miles de personas que estamos dispuestas a defenderla por sobre cualquier cosa, que el Estado Social de Derecho y que la protesta social, como lo planteaba la ministra, que los estudiantes en las calles no lográbamos nada, hicimos una demostración de que efectivamente logramos mucho y logramos algo que además no es ni tan siquiera digno de celebrar en el sentido de que es una obligación que tiene el gobierno de la República de respetar la constitución política y que a partir de ahí, como lo dice el artículo 78 y como dice el artículo 85 de nuestra constitución, se debe buscar fortalecer y que estaremos dispuestas y dispuestos como movimiento estudiantil, como comunidad universitaria y como sector educación de levantar esa voz y que hacemos un llamado al gobierno a que respete la constitución política, a que no cometa el mismo error que cometieron los gobiernos o se cometió en los 80s y que reconozca el valor de la educación pública a nivel social, a nivel de país y que no puede ser visto como un gasto, sino como la más importante inversión que se puede realizar, sobre todo en medio de un contexto tan complejo que vivimos a nivel nacional. Cuando la desigualdad crece cada vez más, cuando hay un mayor desempleo, mayor pobreza, la inflación sube y que es un acto de responsabilidad fortalecer y generar propuestas y soluciones concretas de la educación, para la educación pública y que no es momento para poner a combatir tampoco a los sectores de educación. Al contrario, y como lo demostramos el martes, aquí hay un interés colectivo de defender a esa educación en todos los niveles. Y que lo haremos las veces que sean necesarias, porque seguimos vigilantes y dispuestas y dispuestos, como lo hemos hecho siempre, además, de proponer, de buscar soluciones y de tener una apertura al diálogo, que esperamos prevalezca también en las sesiones que falten, ojalá solo sea una, para llegar a un acuerdo.